The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bienvenidos a todos. Gracias por asistir al webinario de hoy. Actualizaciones en las pruebas de categoría 5E, 6, 6A y los requisitos para categoría 8. Soy Paul Weintraub y soy el encargado del desarrollo global y soporte de Bixi. Y antes de empezar la sesión de hoy, quería señalarles la presencia global de Bixi. Hoy en día, Bixi sirve a más de 23,000 profesionales de la comunidad de la tecnología de información y comunicaciones, o las TIC, en 100 países alrededor del mundo. La oficina central de Bixi está ubicada en Tampa, Florida, en los Estados Unidos, y tenemos oficinas satélites en Melbourne, Australia, Tokio, Japón, y recientemente abrimos la oficina de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. Parte del plan de negocio de crecimiento global de Bixi es tener más oportunidades para los profesionales de la comunidad de los TICs en asistir en los congresos de Bixi alrededor del mundo. Ya para el año 2017 tenemos programados a 18 tales congresos. Pero como pueden ver, en letra amarilla se distingue el segundo congreso de Bixi en Lima, Perú. Parte del propósito del webinario de hoy, además de impartir información sobre actualizaciones en las pruebas de categoría 5E, 6, 6A y los requisitos para la categoría 8 para la comunidad de TIC en el Caribe y Latinoamérica, es darle una muestra sobre la clase de conferencia técnica que vamos a tener en el Congreso de Bixi en Perú. Ahora les voy a presentar al moderador de hoy. Desde Lima, Perú, nos acompaña el ingeniero Yuri Bravo Asensios. El ingeniero Bravo es voluntario de Bixi y forma parte del Comité de Liderazgo de Bixi Perú y participa en los comités de desarrollo de normas globales de Bixi. También es profesor docente en el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, que es parte de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, o el INITEL UNI, donde dicta cursos de manejo de proyectos, centro de datos y otros cursos de capacitación en telecomunicaciones. Muy pronto también va a dictar los cursos de certificación de Bixi. Como profesional, el ingeniero Bravo trabaja en el equipo de administración de centros de datos en el Banco de Crédito de Perú. Ahora, sin más preámbulos, el ingeniero Bravo, quien les va a presentar el conferencista de hoy. Yuri. Gracias, Paul. Buenos días con todos. Y ante todo quisiera comentarles que esta charla la vamos a grabar y posteriormente les va a llegar a su correo un link para acceder asimismo la información sobre los créditos Bixi. Además, también indicarles que si tuvieran preguntas durante la conferencia, por favor realizarlo por el chat y al finalizar procederemos a responderles. Jim Davis tiene más de 20 años en la industria del cableado. Durante los últimos 17 años, ha trabajado en Fluke Networks, primero como director de ventas para Latinoamérica y más recientemente como ingeniero de mercadeo regional. Jim ha trabajado en comités internacionales de normas de cableado y es un orador frecuente en ferias de Bixi, Netcom y conferencias de fabricantes como Panduit, Furukawa, Comscope, Belden y muchos otros. El objetivo de Jim es llevar la experiencia de la industria al mercado, al laboratorio y a usted, y presentarlo de manera que el usuario común pueda entender.
Sin más preámbulos, paso a presentarles a nuestro expositor Jim Davis. Adelante, Jim. Gracias, Yuri. Buenos días. ¿Cómo estamos? Espero que todo el mundo se encuentre bien. No sé, es un susto para nosotros siempre hacer estos eventos. Me agrada mucho la oportunidad de conversar con todos ustedes. Y el día de hoy, lo que quiero hacer es compartir algunos avances que hemos tenido en las normas para que ustedes estén al tanto de lo que está ocurriendo en el mercado y tienen claro las direcciones, dónde están las normas y cosas que tal vez esperamos un poco para el frente. El día de hoy vamos a estar hablando de unas nuevas definiciones de links. Vemos nuevas instalaciones de puntos de acceso y cámaras IP. Vamos a hablar bastante sobre los requerimientos de Power over Ethernet. Mucha gente ahora usamos cobre por su posibilidad de hacer la transmisión de potencia y queremos hacer que esto vaya a estar funcionando. Una de las novedades que me gusta mucho, creo que es bastante interesante, es esta posibilidad de trabajar con 2.5 y 5 gigabits encima del cableado existente, la categoría 5E que nosotros instalamos hace 5, 10 años. Con la aprobación de la norma de la categoría 8, vamos a conversar un poco sobre lo que es este categoría 8. Yo sé, nadie el día de hoy está instalando categoría 8, pero otra vez, quiero concientizar a ustedes sobre cuáles son las novedades que nosotros tenemos. Y por último, yo sé esta charla es más focado en el cable de cobre, pero quería tocar un poco sobre actualizaciones en las normas de cables de fibra óptica, que creo que va a ser interesante para todos ustedes. Bueno, vamos lá. El nuevo modelo, el Modified Permanent Link. ¿Qué es esto? Siempre, cuando nosotros estamos hablando de cableado estructurado, nosotros trabajamos con un patch panel y una roseta en el otro extremo. Hacemos esto por la experiencia. Si simplemente llevamos un cable y crimpamos un RJ45 al final, sabemos que en el futuro esto nos va a complicar la vida. Y toda la experiencia dice que hay que colocar una roseta. Pero hoy en día, cuando estamos instalando un cámara IP bien arriba del techo en la esquina o un punto de acceso, decimos, no vamos a cambiar esto. Esto siempre va a ser un punto de acceso, siempre va a ser una cámara. Y por esto yo no quiero colocar una roseta y no quiero colocar un patch cord de un pie. Este asunto está muy abierto a discusiones dentro de las normas y mucha resistencia. Entonces, si tenemos este modelo, ¿será que es un enlace permanente o es un canal? Porque en un lado tenemos el patch panel, en el otro el plug. Dentro de las normas TIA, con las cuales estamos más familiarizados, la TIA 568, la norma ISO, el 11801, no está permitido este modelo donde no tenemos una roseta. La 568, la TIA, está viendo algo que ellos llaman de un plug Terminated Link, que esperamos que va a entrar en la serie D de la norma 568. Ahora, Bixi, un poco adelantado, tiene un modelo para esto, pero todavía no tienen una explicación, no está definido cómo haremos la certificación de estos links. Por el momento, el consenso es que vamos a hacer las certificaciones de esto bajo los límites de enlace permanente. Ahora, Bixi lo llama esto de un Modified Single Connector Permanent Link, un enlace permanente modificado de un solo conector. Y usamos un adaptador de enlace permanente en un extremo y el adaptador de canal en el otro extremo. Ahora, sabemos que en el modelo de enlace permanente la medición inicia justo aquí, antes de ingresar en el patch panel, pero en el otro extremo, segundo la norma, no podemos incluir el ruido de la terminación del plug donde entra en el certificador. Ahora, eso es donde más nos interesa porque esto va a ser el plug que nosotros hemos instalado en el campo. Entonces, dentro de los certificadores, tenemos la posibilidad para ver únicamente esta conexión. Nos vemos pelo tiempo del ruido, cuando está llegando, nos vemos únicamente esta conexión y caso hay un exceso de ruido ahí, caso hay una mala terminación, va a aparecer un aviso en su certificador diciendo, cuidado, el patch cord en el extremo remoto tiene un problema, debemos revisarlo. Ok, vamos a ir un poco a más. Siendo que estoy instalando un punto de acceso wireless o un cámara IP, típicamente esos dispositivos van a solicitar la potencia a través del cable UTP. Estamos hablando mucho ahora sobre este Internet de las cosas y las cosas que no están conectados
vía cable, los cosas conectadas vía Wi-Fi, buena suerte, pero los equipos que necesitan potencia, vamos a aprovechar esta posibilidad de los conductores de cobre en transmitir la potencia. Ahora, hay una complicación ahí. Las pruebas de campo para 5E, 6 y 6A, les falta el requerimiento de una medición sumamente importante para la implementación exitosa del Power over Ethernet. Dentro de la norma 568 y dentro de la norma de la aplicación de la IEEE, la aplicación de Power over Ethernet, nos vemos definido mediciones de la resistencia en loop de corriente continua y también las mediciones del desequilibrio resistivo dentro de un par. Eso está definido, está esperado por los fabricantes unos valores de esto. Pero una norma que tal vez no conocen tanto, esta norma, la TIA 1152, la revisión A que salió en noviembre del año pasado, esta norma define cuáles son las mediciones que nosotros vamos a hacer en campo. De verdad, esta norma está muy focada en los certificadores y dice para los certificadores cuál es la precisión que ellos requieren para que funcionen bien. Y hacen una comparación de las mediciones hechas con equipos de laboratorio, un Vector Network Analyzer que cuesta $50,000, y cómo es que esos resultados comparan con los certificadores en campo. Entonces ellos definen la precisión de los certificadores y también definen cuáles son las mediciones que nosotros vamos a hacer en campo. Y nos vemos que dentro de las pruebas en campo no es obligatorio correr estas mediciones de resistencias. Es solamente opcional. Hay que solicitarlos. Ahora, como estaba comentando, la 568 define cuál es el valor de la resistencia, pero la 1152 define lo que hay que medir en el campo. Para la norma ISO, el 11801, el ISO 11801 sí requiere las mediciones de resistencia en campo. Déjame explicar esto de otra forma. La complicación es que para que los dispositivos de POE, de Power over Ethernet, funcionan al máximo de su potencial, de su eficiencia, queremos hacer esas mediciones de resistencia. Este gráfico nos explica cuáles son las mediciones definidas por la norma 568, el wire map, el mapa del cableado, la distancia, el atraso de propagación, pero también define las mediciones de resistencia. Pero esos no son requeridos en el campo. Las pruebas de atenuación, del NEX, la interferencia, el return loss, la reflexión de los señales, todo esto sí es requerido. Otra cosa interesante, para las mediciones de categoría 6A, las mediciones del alien crosstalk, la paradiafonía extraterrestre, sí son requeridos para hacer en campo. Ahora nos vemos en la especificación de la aplicación para Power over Ethernet. Sí, hay requerimientos de performance para las mediciones de resistencia, pero otra vez, por la norma 1152, son opcionales. Una recomendación, como son definidos y son opcionales, si ustedes tienen intención de correr Power over Ethernet sobre su cableado, sería bueno solicitar que corren estas mediciones. Ahora, ¿cuáles son estas mediciones? Bueno, resistencia, como sabemos, es cuánto es inhibido la transferencia de potencia. Y tenemos tres mediciones en particulares. Lo primero es la medición en bucle. Nosotros aquí tenemos un par, el par azul, el conductor sólido, el conector rayado. Y la resistencia en bucle es el sumatorio de la resistencia de una pierna del par más la resistencia de la otra pierna del par. Y hay un valor para esta resistencia. Ahora, el desequilibrio resistivo sería la diferencia entre la resistencia de una pierna del par y la resistencia de la otra pierna del par. Aquí nos vemos en este ejemplo un valor de 0.02 ohmios. ¿Por qué es importante que estos valores de resistencia sean equilibrados para soportar el Power over Ethernet? El asunto es el funcionamiento del Power over Ethernet. Cuando nosotros colocamos nuestra carga del POE, hay un balón aquí dentro de nuestra placa de red, lo que hacemos ahí es dividimos la carga del POE
mandamos la mitad de la carga sobre una pierna del par y la otra mitad de la carga sobre la otra pierna del par. Eso sería en la ida y también en la vuelta. Hay que completar el circuito para que estamos haciendo nuestra transmisión. Ahora, si uno de estas piernas del par tiene más resistencia de la otra, la distribución de la carga no sale equilibrado. Y esto tiene un efecto sobre el balón donde estamos colocando la carga encima del enlace y puede acabar en una situación donde no somos capaces de transmitir toda la potencia que nosotros queremos. Ahora, eso está especificado y hoy en día las transmisiones del PoE son de relativamente una potencia baja, pero nos vemos en el futuro que nos vamos a estar colocando más y más potencia. Más potencia nos permite nuevos dispositivos, puntos de acceso que requieren más potencia, cámaras con pan, tilt, zoom que van a requerir más potencia, otros tipos de dispositivo, por ejemplo, telas, pantallas, donde nosotros queremos pasar unas informaciones y dispositivos del futuro que en el momento no podemos ni imaginar, ni hablar, por ejemplo, de sistemas de iluminación. Si controlamos las lámparas a través de Ethernet, podemos ser más eficientes en cuándo están prendidos, apagados, cuánto de luz están pagando, varias opciones. Ahora, en estas nuevas versiones del PoE, el PoE++, nosotros en vez de usar dos pares, un par para la ida, otro para la vuelta, vamos a transmitir en cuatro pares, dos para la ida, dos para la vuelta. Y no quiero actualizar mi WebEx en este momento, qué sorpresa. Bueno, hoy en día, si nosotros solicitamos una prueba normal, nosotros vemos y tantas veces he recibido esta pregunta, Jim, en el valor de resistencia aparece la letra I, ¿debo me preocupar sobre la letra I? Sí, es extremadamente serio. No, lo que significa es que no hemos aplicado un límite contra los valores de la resistencia en bucle. Corremos la medición, pero no aplicamos un límite. Ahora, existe la posibilidad de hacer una prueba aumentado donde sí aplicamos el límite, que es el límite de la aplicación del IEEE. Este límite es 21 ohmios para la resistencia en bucle, para el modelo de enlace permanente, 25 para el modelo de canal. Ahora también tenemos el desequilibrio entre las dos piernas del par, para asegurar que están bien, y tenemos esta otra medición aquí al final, que es, bueno, en inglés se llama el pair-to-pair unbalance, que básicamente representa la diferencia de la resistencia en bucle entre los cuatro pares. Si yo tengo una resistencia bajo en una de las piernas del par y más alto en la otra pierna del par, difícilmente nuestro switch de PoE va a conseguir hacer la transmisión adecuado. Y esto otra vez es una fórmula, es una medición definida dentro de las normas para que los fabricantes de los equipos PoE pueden seguir los requerimientos y saber cuánto de potencia van a colocar ahí. Ahora, era mi intención aquí, yo veo ahora, mal preparado para la presentación, por favor me disculpan, que quería mostrar una foto de cuatro pares. Pero lo complicado con esta foto es que estoy tan acostumbrado a explicar esto con mi mano que tenía que colocar los cuatro pares aquí, como los cuatro dedos. Un poco de chiste aquí, yo sé, este material es muy serio. Pero vamos enfrente. Imaginamos que queremos que la resistencia del bucle del par marrón sea parecido a la resistencia del par azul, del par verde, del par azul. Y aquí nos vemos que existen límites para esta medición baseados en la aplicación. Ok, ¿qué más es sumamente importante para asegurar que la resistencia está buena? Veo muchas veces en el mercado la gente llegando y diciendo, el cable de cobre, el cable 5E cuesta muy caro, yo tengo una solución muy barato. Y siempre cuando alguien viene y dice, yo tengo una solución muy barato, yo digo, ¿será que esto es válido? Y quería esclarecer algo sobre los cables que no están construidos 100% con cobre. ¿Cómo bajamos el precio de un cable? Los ingredientes son simples. Tiene cobre en los conductores, tiene PVC o algún derivado de petróleo en el isolamiento y en la chaqueta, y los precios de cobre, el precio del petróleo,
Es el precio del cable, sí, puedes tener unas máquinas más eficientes, pero ahí está. Entonces, algunos fabricantes, para bajar el costo, en vez de usar cobre, colocan aluminio en el centro del conductor y colocan un revestimiento de cobre alrededor y dicen, ah, cuando están transmitiendo en alta frecuencia, pero skin effect, no hay problema, la transmisión ni entra dentro del conductor. Bueno, cuando estamos trabajando en baja frecuencia, sí, vamos a entrar al centro del conductor. Y la norma contempla esto. Específicamente dentro de la norma 568, cita esta norma ANSI, que dice específicamente que los conductores van a ser de puro cobre. Más que esto, la norma 568 define un límite de resistencia, de nuevo 9 ohmios de resistencia para cada 100 metros, y este valor de resistencia es bastante apretado y un cable de aluminio no va a conseguir llegar a esto. Ah, pero Jim, no conoces mi realidad, yo tengo un pedazo pequeño. Bueno, vamos a considerar otra cosa. Como la resistencia es mayor, vamos a necesitar más gasto de energía para generar la potencia y la pérdida, el aumento de resistencia se muestra en un aumento de temperatura. Vemos con los fabricantes de cableado hoy en día están haciendo demostraciones de qué pasa cuando nosotros juntamos grandes grupos de cables. La potencia, cuando estamos transmitiendo 90 watts de Power over Ethernet, la temperatura va aumentando dentro de ellos. Y eso es significativo porque si vamos aumentando la temperatura mucho, excedimos el performance de los cables. Adicionalmente, aluminio no está permitido en cables de comunicación del National Electric Code de los Estados Unidos, entonces sería imposible tener un cable con aluminio que tiene la indicación de CM o CMR, simplemente no lo permiten. Ahora, si quieres hacer una instalación de cableado para un link único que no cumple con la norma, derecho es suyo, pueden hacer lo que quieren, no viene la policía de la norma, todos contra la pared, vamos, muestra para mí los certificados. No, esto no va a ocurrir, pero la idea del cableado estructurado es que es una solución abierta y en el futuro, cuando hay un nuevo dispositivo, una cámara con mayores capacidades, un switch con mayor eficiencia, con un costo menor y cambian los componentes en los dos extremos, si no hayas instalado un cableado que cumple con los requerimientos de la norma, posiblemente no va a funcionar y tendrás que reemplazarlo. Ahora, veo algunas cosas que me asustan. Si pueden ver en este cableado, dice aquí que es un cable categoría 5E. Así se ha escrito aquí en la chaqueta que es un cable de copper coated aluminum. Dice que es 5E en la chaqueta. ¿Será que es cable 5E? Vamos a continuar leyendo. Aquí dice ETL verificado TAEA. Y ahí comenzamos a decir, espere un momento. La EIA no está más envolvido en la norma y ETL no podría verificar un cable CCA para cumplir con la 568. Este cable es falso. Esto no es verdad. Vamos a correr una medición. Estaba hablando de las mediciones normales y aquí tenemos un resultado de una medición del cable. Y vamos a ver, ¿este cable pasa o falla? Podemos ver que sí, pasa los límites de categoría 5E. Esto me asusta. Viendo esto con mucho cuidado, a mi ojo yo veo que la resistencia está alta. Entonces, la recomendación, si van a estar usando Power over Ethernet, aumenta sus mediciones para incluir los límites para resistencia. Y ahora nos vemos que este cable falla porque la resistencia es excesivo a los requerimientos de la norma, a lo que los fabricantes de los equipos de Power over Ethernet van a querer. Y no puedes llamar al fabricante de Power over Ethernet y decir, pero mi cable fue certificado, ¿por qué su switch, su cámara, su punto de acceso no funciona? Ellos van a medirlo y decir, hey, este cable no cumple con los requerimientos de la aplicación. Entonces, por favor, cuidado con los cables CCA y corren sus pruebas, incluyendo los valores de resistencia para asegurar que su cableado va a soportar sus aplicaciones. Ahí nos vemos en detalle el valor de resistencia excediendo por mucho
los requerimientos en este link corto de cierta forma, 50 metros. Ok, bueno, ya basta de hablar de Power over Ethernet, espero que está claro. Voy a tocar brevemente en un asunto del Wi-Fi, del wireless, porque eso está empujando el mercado para una nueva aplicación llamado NBASE-T. Nos vemos hoy en día que con la salida de la norma, el 802.11N, el 802.11AC, fase 1, el fase 2, nosotros vamos aumentando el tamaño del canal que nosotros estamos usando. En vez de usar el canal de 5 MHz, como es el canal 1, el canal 2, el canal 3, usan 20 MHz y cuando aumentan para un canal de 40 MHz, pueden aumentar la velocidad. En el 802.11AC vamos para un canal de 80 MHz y aumentamos de velocidades antes 450 MHz en condiciones ideales, yo sé, difícil. Pero vamos ahora excediendo un gigabit y en el 802.11AC fase 2, usando 8 antenas de MIMO, podemos exceder por mucho 2.6 GHz, podemos exceder por mucho un gigabit de comunicación. En el futuro vendrá la norma, el 802.11AX, que vendrá, son varios años por la frente, pero algo, una realidad significativa. Nadie está pidiendo menos Wi-Fi. Vea su teléfono en este momento. ¿Alguien ha reclamado alguna vez, wow, la red está muy rápido, mi teléfono está funcionando muy bien? No, de ninguna forma. Dicen, hey, ¿por qué no tenemos una velocidad más rápida? Ponga más ahí. Entonces, sabemos que en el futuro vamos a querer más Wi-Fi. Pero nuestra complicación es cuando nos vamos excediendo un gigabit, no es el Wi-Fi, no es el aire que llega a ser el cuello de botella, es el cableado que llega a ser el cuello de botella. Porque si tienes un cable 5E, sabemos que esto solamente anda a un gigabit. Entonces, comenzaron a estudiar la posibilidad de exceder la velocidad de un gigabit dentro de los cables de 5E6. Dos grupos están trabajando en eso. Uno, el grupo se llama el NBASE-T y hay una norma para la norma IEEE se llama el 802.3BZ y esto fue aprobado en septiembre del año pasado. Eso es sumamente importante porque, claro, cualquier fabricante puede decir, ah, si usas mi switch y mi punto de acceso tendrás velocidades extraordinarias. Muy bien, pero eso es propietario, estoy preso a un solo fabricante. Yo quiero una solución normatizada para que pueda colocar un switch de un fabricante y un punto de acceso de otro fabricante. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero tal vez el día después de mañana. Cuando tenemos estos puntos de acceso del 802.11AC, especialmente si tienen múltiples radios dentro de ellos, podríamos exceder un gigabit en el backhaul, el parte cableado. No podemos tener wireless sin wire. Qué okay, un chiste. Y vendrá más velocidad en el futuro. Nadie está usando menos Wi-Fi. Entonces, los fabricantes de los puntos de acceso quieren la posibilidad de soportar los 2.5 y 5 gigabits sobre el cableado instalado. Hay una norma de la TEA, el 5021, que define cuáles son los parámetros para asegurar que el cableado instalado soporta estas velocidades. ¿Por qué viene todo esto? Nada contra Cisco, todos amamos, todos tenemos equipo Cisco, pero Cisco no fabrica cableado. Y de verdad, ellos prefieren que ustedes gasten su dinero en equipo Cisco y no en soluciones de cableado. Entonces, hoy en día verás switches, puntos de acceso, placas de red de Intel que soportan estos 2.5 y 5 gigabits. Ahora, queremos asegurar que el cableado soporta estas nuevas aplicaciones. Entonces, vamos haciendo estudios sobre esto. Van a correr, los 5 gigabits van a correr a los 250 megahertz. Y algo que ocurre cuando nos aumentamos la frecuencia, disminuimos la potencia del señal que nosotros tenemos y también tenemos la complicación de que el next va aumentando estas frecuencias altas. Entonces, empezamos a estudiar en un solo cable si va a funcionar. En un solo cable funciona bien, pero típicamente son múltiples cables
juntos en un bundle. Y cuando yo tengo múltiples cables juntos en un bundle, empezamos a tener interferencia entre un cable y otro cable, este para diafonía extraterrestre. Entonces, para las normas del NBAZT, ellos definieron una medición parecido al para diafonía extraterrestre, pero ellos lo llaman del Alien Limited Signal to Noise Ratio. Y, ahí viene nuestro amigo la paradiafonía extraterrestre. Yo sé, han escuchado la paradiafonía extraterrestre. Poca gente hace las mediciones del paradiafonía extraterrestre en la categoría 6A, pero por la norma es obligatorio hacerlo. Y os voy a contar una historia interesante de algo que me sucedió. ¿Cuál es la paradiafonía extraterrestre? Aquí tenemos dos cables. Esta línea verde representa los cuatro pares dentro del cable. Y aquí vamos a hacer una transmisión de estos electrons. Y transmitimos los electrons. Y algunos de los electrons, los llamados electrons, es un termo técnico, pero son electrons adolescentes. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieren y dicen, no me gusta este cable, me voy al otro. Y tal vez no técnicamente llaman electrones adolescentes, pero viene conmigo. Esos electrons, este señal es inducido para subir en los cables al lado, y si nosotros medimos esta interferencia en el lado cercano, esto sería el Alien Next, para diafonía medido en el lado cercano, y si nosotros medimos esto en el lado lejano, sería el Power Sum Alien Attenuation Ratio Crosstalk Far End, o el Alien Fext. Y para NBAZT lo llamamos del Alien Limited Signal to Noise Ratio, fácil para mí decir. Ok, el otro día yo tenía la oportunidad de participar en un experimento. Ahí existe un laboratorio en una universidad aquí en los Estados Unidos que llaman el Laboratorio de Interoperabilidad, un lugar extremadamente interesante. Ellos tienen todos los switches de todos los fabricantes y corren pruebas para asegurar que un switch de fabricante A funciona con el switch de fabricante B, porque esta interoperabilidad da la confianza para ustedes de que su red va a funcionar bien y de que los fabricantes de los switches, de los puntos de acceso, de las placas de red, de los chips, están dentro de los requerimientos de la norma. Bueno, en esta experiencia, lo que nosotros hicimos, habían varios fabricantes de equipos activos, fabricantes de chips y fabricantes de cables. Los fabricantes de cables ofrecían links cortos de 5 metros, links largos de 100 metros y un link especial, llamamos de un 6 alrededor de 1. Y aquí nos vemos el 1, el cable víctima, el cable perturbado, y los 6 que están alrededor para representar el peor condición posible para causar interferencia. Bueno, cuando conectamos un switch de fabricante A con un punto de acceso de fabricante B en un cable de 5 metros, funciona, perfecto, 2.5, 5 gigabits en 5E, fantástico. Yo estaba ahí como parte de Fluke para que si había alguna duda, si el cable estaba presentando un problema, yo estaba ahí para decir si el cable cumplía o no cumplía. Perfecto. Ahí colocamos links de 100 metros y colocan los dos dispositivos, un dispositivo en un extremo, un dispositivo en el otro extremo, sobre los 100 metros, y corren, hacen una transmisión para ver si hay un solo error. Ni un solo error. Está funcionando muy bien. De verdad, parece que el 2.5 gigabits va a ser más robusto que un gigabit. Todos los fabricantes de los puntos de acceso, los switches, celebrando, dando 5 altos, ¡oh, funciona, perfecto, muy bien! Y los del cableado diciendo, todos van a seguir con el 5E, ¿qué hacemos aquí? Y yo, quiero verificar que el cableado funciona. Pero ahí vamos al mundo verdadero, porque no tienes un solo cable, tienes varios cables saliendo de su switch, saliendo de su patch panel, yendo para sus múltiples puntos de acceso. Entonces, colocamos los cables en el bundle, y colocamos un dispositivo en un extremo, tal vez el switch, en el cable perturbado, y en el otro extremo colocamos el otro dispositivo, tal vez un punto de acceso.
Y ellos tenían una máquina que sirve para generar tráfico. Esta máquina genera tráfico, tiene 16 puertas, entonces podemos ocupar 6 puertas para transmitir y 6 puertas para receber. Y estas puertas son especiales. Podemos decir que queremos 1 gigabit, 2 gigabits, 5 gigabits, 10 gigabits y la puerta hace esa transmisión. Entonces, colocamos 1 gigabit en los 6 cables perturbadores y intentamos conectar a 2.5 gigabits. Funciona, fantástico. Colocamos 5 gigabits. Funciona, fantástico. Está todo bien. Pero ahí queríamos ver en el futuro qué pasará si colocamos velocidades más rápido. 2.5, vamos directo a los 5 gigabits si ve, para ver si funcionan. Entonces, hacen una conexión en 5 gigabits en uno de los perturbadores. Funciona bien. Colocamos 5 gigabits en el otro de los perturbadores. Funciona bien. Ahora, teníamos cuatro ejemplares de estos cables, seis alrededor de uno, de 100 metros, y en uno u otro de ellos, cuando nos comenzamos a colocar el tercer o el cuarto perturbador con 5 gigabits, el perturbador 1 caía por la interferencia. Entonces no conseguimos ni colocar 5 gigabits en todos los perturbadores porque había demasiado interferencia entre los pares. El N base T es muy robusto, lo que hace es que desacelera de 5 para 2.5, de 5 para 1 gigabit para minimizar esta interferencia, pero en el futuro nadie va a usar menos, las velocidades van a aumentar y lo que nos vimos es que los cables de 5E no son adecuados para soportar mayores distancias. En cortas distancias, aquí estamos hablando de entre 0 y 50 metros con el cable todo en un bundle, todo junto, amarrados. Otra discusión si amarramos con cable ties o con velcro. 2.5 funciona bien, pero ojo cuando vamos a cable 5E. La cable categoría 6 funciona mejor, pero cuando tenemos un enlace mayor con el cable en bundle durante mayores distancias, tenemos un alto riesgo de esta interferencia alien, el alien funcionando. Entonces, ¿qué significa esto? Si ustedes tienen cable 5E o 6 instalado hoy en día y quieren subir la velocidad para 2.5 o 5 gigabits, va enfrente. Pueden observar su cableado para ver las distancias. Pueden medirlo, pueden correr una medición de 250 MHz en su cable 5E para asegurar que va a soportar, pero observar y ver la distancia en que tiene los cables en bundle, pero debe de funcionar para los 5 gigabits, fantástico. Pero para el futuro, para los puntos de acceso, hemos escuchado los argumentos de subir para un categoría 6A para sus nuevos puntos de acceso. ¿Por qué hacemos esto? Porque podemos soportar 10 gigabits para arriba. Otro motivo, porque podemos soportar, típicamente el diámetro del conductor de 6A es mayor, podemos soportar más Power over Ethernet, perfecto, va a funcionar mejor. Pero ojo en instalando 5E porque ya sabemos que hay aplicaciones que en el futuro puede ser que no soportan. Bueno, ya basta de hablar de ahí. Si tenemos problemas con nuestro N base T, vamos a separar los cables para minimizar la interferencia. Solamente usar el N base T en canales donde la distancia es menor de 50 metros. Cambiar los componentes de componentes 5E o 6 para componentes 6A y certificar su cableado instalado para asegurar que va a soportar sus nuevos switches de 2.5 y 5 giga. Bueno, continuando y esperando terminar a tiempo aquí, quería hablar de algo, es la novedad, la categoría 8, una nueva solución de mediciones para los data centers. La norma, no es mi papel aquí decir si la gente va a aceptar o no va a aceptar la categoría 8. Hace 10 años la gente dijo para mí, 6A, nadie va a necesitar esto. Entonces, categoría 8 en este momento, yo lo explico simplemente para que ustedes entiendan de la existencia. Es una nueva estructura diseñado para funcionar en data centers. ¿Por qué? Las distancias están limitadas. Estamos hablando de un enlace permanente de 24 metros y un canal de 30 metros. Esos 30 metros imaginamos que va a servir bien para instalaciones en data center que son top of rack o
end of row. También existe la posibilidad, y tal vez esto es el mercado más eficaz de la categoría 8, donde podemos usar un direct attach de hasta 7 metros. Hoy en día, para hacer la conexión directa en cobre entre los switches, tenemos que usar un cable especial, un QSFP, que tiene unos conductores de twin axiales, y como es propietario, es más caro. Entonces, tal vez un patch cord de categoría 8 en el futuro va a servir bien. Lo interesante de la categoría 8 es compatible al revés, usa el conector RJ45, de lo cual ya estamos acostumbrados. Y si tienes un patch cord Cat6A, un patch cord Cat6, un patch cord Cat5, puedes colocarlo en su conector categoría 8 y soportar, bueno, 5 gigabits hoy en día. Va a funcionar a una frecuencia bien mayor. Hoy en día, el categoría 5E va para 100 MHz, Cat6 para 250 MHz, Cat6A para 500 MHz. Ahora vamos toda a una frecuencia de 2 GHz. Entonces, los límites para la categoría 8, voy a llamarlo clase 1 para la norma ISO, son parecidos a los límites de 6A, simplemente llevamos a una frecuencia mayor. Y los límites para el clase 2, que viene de la norma ISO, son parecidos a los límites del clase FA, solamente una frecuencia mayor. Requiere mediciones del paradiafonía extraterrestre, del alien crosstalk, y son bien elevados estos requerimientos. Otra cosa diferente de la norma es, tiene que ser blindado el cableado para soportar los límites de categoría 8. Y la norma define que la medición del blindaje tiene que ser diferente. No puede ser una simple medición de resistencia en el conductor tierra. Ahora tienes que asegurar que el blindaje va siguiendo el camino del cableado. Van a decir, pero antes no era necesario asegurar que el blindaje seguía el camino del cable. Sorprendentemente, no. Entonces, eso es un mejoramiento, la nueva versión de la norma, aprendemos de los errores anteriores y ahora dicen, tenemos que asegurar que el blindaje va siguiendo el camino del cableado. Ok, ahora van a escuchar algunas cosas diferentes y quería al máximo esclarecer lo que es categoría 8 para la norma TEA, la 568, y lo que es categoría 8 para la norma ISO 11801. Ayer por la noche aquí en México, alguien veo para mí y dijo, ¿y la categoría 7? ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué lo pulamos? Ok. La norma ISO, el 11801, definía un link que llaman de clase F o clase FA. Los links clase F y clase FA usan un conector que no es RJ45. El RJ45 tiene una deficiencia. En altas frecuencias encontramos más next, más paradiafonía en el lado cercano, telediafonía en el lado lejano. Entonces, diseñaron nuevos conectores, por ejemplo, el conector Terra o el JJ45, que tienen un performance mejor que el RJ45. Fantástico, pero no es un RJ45 y esto mucha gente le agrada la norma TEA y esta posibilidad de mezclar un patch cord 6A con su conector categoría 8. Entonces, la TEA categoría 8, medimos hasta 2 GHz, los componentes llaman categoría 8 y tiene un conector RJ45, la precisión viene de la norma TEA, llamamos la precisión del nivel 2E. En la norma ISO, los links clase FA tienen componentes llamados categoría 7. Entonces, eso es lo que pasó con la categoría 7. La norma ISO 11801 usa categoría 7 para esos conectores que no son RJ45. Y para evitar una confusión, bueno, fuimos para la categoría 8. Dentro de la norma ISO, tienen categoría 8 clase 1 y clase 2. La clase 1 usa un conector RJ45. El categoría 8.2, como conocido, tiene componentes que no son RJ45. Espero que esto ayude para esclarecer esas diferencias. Bueno, ¿por qué solamente 30 metros? Como sabemos, atenuación aumenta con
frecuencia y con distancia. ¿Qué es atenuación o pérdida de inserción? Aquí está mi cable, mi par de cobre, y aquí voy a colocar mis electrons. Voy a transmitir mis electrons y menos electrons llegan al otro extremo. Voy a perder algo del sinal. Ese sinal se manifiesta como calor. Y nos recordamos del aluminio que tiene más resistencia, genera más calor, cuidado. Ok, ahora aquí tenemos un gráfico que muestra esta medición de pérdida de inserción o atenuación. Y la atenuación es expresado, la potencia de la atenuación es expresado en decibeles versus la frecuencia. Aquí tenemos una medición de Cat6 de 250 MHz. Nos vemos esta línea roja, es la línea límite de la norma, y esta línea más o menos azul aquí en bajo representa el valor medido. Entonces nos vemos cuando aumentamos la frecuencia, aumentamos la pérdida de señal. Y también aquí tenemos un link menor, es un link de 25 metros. Recuerda este punto aquí, porque cuando tenemos un link mayor, un link de 60 metros, tenemos más atenuación. Y si era un link de 100 metros, vamos a estar llegando bien al límite de atenuación aquí. Debido a estos límites, cuando nos fuimos para la categoría 8 y vamos hasta los 2 GHz, recuerda, estábamos en 250 MHz antes, mucho más atenuación. Entonces, la categoría 8 difícilmente podría soportar los 100 metros, porque a los 100 metros casi nada de señal estaría llegando. Por esto, limitado a los 30 metros. Ahora, aquí tenemos un gráfico que muestra el next, que sería la interferencia de un par para otro par. Aquí estamos viendo las combinaciones de todos los pares. Aquí están los ruidos entre los diferentes pares. El ruido medido en un valor de decibeles, una comparación de la potencia transmitido versus el valor medido. Y aquí nos vemos la frecuencia en megahertz. Nos vemos que el next típicamente va aumentando con la frecuencia. Pero lo que quería mostrar aquí nos vemos una medición de categoría 6A que va para los 500 megahertz, y cuando nos vamos hasta los 2 gigahertz, esta línea límite es parecido, pero extendido de los 500 megahertz hasta los 2 GHz. Mucho más espacio para hacer las transmisiones, y esto va a facilitar que los fabricantes de los equipos activos pueden ir a velocidades mayores. Ya estamos escuchando que esperen tener switches ofreciendo velocidades de 25, tal vez 40 gigabits en cable de cobre con nuestro amigo LRJ45. Estamos en el futuro. Bastante interesante. Bueno, el blindaje es sumamente importante. ¿Por qué? Con este aumento de frecuencia, señales más fracos, más susceptibles a las interferencias. Certificadores anteriores tenían una medición muy simple del blindaje. Aquí nos vemos el shield del blindaje. Tiene continuidad, pero no estamos midiendo el camino para asegurar que el blindaje va siguiendo el camino. Y estos pueden ser decepcionados si nos tenemos un patch panel metálico conductivo conectado, aterrado al mismo sistema de tierra que el patch panel al lado, que también el rack es metal y conductivo, el patch panel es metal y conductivo. Puede existir un camino de bajo resistencia entre los conductores de tierra, pero esto no va siguiendo el camino del cable. Entonces ahora necesitamos asegurar que el camino del blindaje va siguiendo el camino del cableado. ¿Dónde es que esto se va a manifestar? Es en las mediciones de Alien Crosstalk. Aquí tenemos unas mediciones de Alien Crosstalk. Eso es solamente para categoría 6A. Son diferentes para la categoría 8. Van hasta 2 GHz. Pero cuando el blindaje está correctamente terminado, correctamente aterrado, no vas a medir nada. No vas a ver la interferencia entre ellos. Ahora, si el blindaje no está correctamente terminado, vas a encontrar interferencia entre los conductores. Y los límites de paradiafonía extraterrestre para la categoría 8 son más exigentes. Aquí nos vemos en el clase EA de la norma ISO, que sería el equivalente a la categoría 6A de la norma TEA, un mínimo de alien crosstalk de 80 y de 90 decibeles,
pero cuando vamos para el 8.1, el categoría 8, estamos hablando de un mínimo del PowerSum Alien Next de 105 decibeles, bien más exigente el performance, y estas fórmulas sí van a estar en la prueba al final de la presentación para los que quieren sus CECs, los Continuing Education Credits de BICSI para mantener su RCDD. Quiero una solución de esta fórmula, por favor, muestran para mí su trabajo. Ok, no, esto fue un chiste, calman. No se preocupen y por favor no piden para mí traducir esta fórmula, nos falta tiempo en la presentación. Resumiendo, para la categoría 8, la TEA 568, publicado en julio del año pasado, definía el performance de categoría 8 para componentes enlaces de link. Lo que nos faltó como fabricantes de certificadores, esperábamos la norma, la TEA 1152. Recuerdan que define la precisión de las mediciones para medir con un equipo de laboratorio cómo está el performance de un link y comparar esas mediciones contra nuestros certificadores para asegurar que los certificadores tienen precisión en su medición. Esto fue publicado en noviembre del año pasado. Entonces, ya con la publicación de esto, estamos listos para disponibilizar certificadores de categoría 8 y los fabricantes pueden lanzar. Nosotros somos un líder, trabajamos en esta norma y otra vez la norma 1152 define el nivel de precisión para 5E, se llama precisión nivel 2E. Precisión para la categoría 7 sería el nivel 3. Precisión para mediciones de categoría 6A se llama precisión nivel 3E. Y como pueden imaginar, la precisión para la categoría 8 es 2G. ¿Qué pasó con la precisión nivel 4? Precisión nivel 4 aplica para las normas ISO, clase FA. Tal vez esto no fue un buen chiste. Bueno, esta precisión nivel 2G aplica para las certificaciones de categoría 8. Para poder hacer esas mediciones necesitábamos un nuevo plug con mejor performance en las altas frecuencias. Y dentro de Fluke Networks hemos recibido ejemplos de links de los fabricantes y ya están pasando en la feria de BICSI, de BICSI Winter en Tampa. La otra semana nos vimos los primeros fabricantes mostrando sus soluciones de categoría 8 y confío que pronto vamos a empezar a ver los productos en el mercado. Lo siento, no, hoy en día difícilmente vas a comprar categoría 8 y vas a tener una solución de categoría 8, pero como dije, es simplemente para que ustedes tienen conocimiento de lo que es la categoría 8 para que puedan hablar en una forma educada con sus funcionarios, sus clientes, sobre lo que es. ¡Wow! Creo que sí, tenemos unos pocos minutos y quería agregar una rápida revisión de algo que está ocurriendo en el mundo de fibra óptica, porque confío que muchos de ustedes, además de instalaciones de cobre, también están haciendo instalaciones trabajando con los con las mediciones de fibra. Entonces, ¿qué hay de nuevo en fibra? El año pasado estábamos hablando del wideband multimode fiber. Y el wideband multimode fiber tiene una designación oficial ahora. Decidieron que lo van a llamar de fibra OM4. OM5, ya existía, disculpa. El OM5. El OM5 es una designación para fibra de 50 microns. Multimodo. Tiene el mismo ancho de banda modal del OM4, pero está optimizado para soportar comunicaciones simultáneas en múltiples larguras de onda. ¿Qué significa esto? Hoy en día nosotros transmitimos el símbolo lambda T, aquí quiere decir largura de onda, vamos a decir en la ventana, o a mí me gusta llamarlo un color, es un color, no puedo verlo con mi ojo, pero es un color, esta lambda de 850, y podemos transmitir en 850 y recibir en 850. Ahora la idea del OM5 es, podemos transmitir en múltiples lambdas entre 850 y 953 nanómetros al mismo tiempo. De verdad, hay cuatro ventanas donde podemos transmitir. Entonces, si yo puedo transmitir 10 gigabits en una lambda, en un color,
aquí yo puedo transmitir 10 gigabits simultáneamente para tener 40 gigabits en una sola fibra. Interesante, aumentamos mucho y vamos escuchando ruidos de que tal vez con un mejoramiento en la codificación de esta transmisión podemos subir de 10 gigabits para 25 gigabits por color en la fibra. Entonces, en una sola fibra multimodo estaríamos transmitiendo 4 veces 25 gigabits, 100 gigabits en el futuro. Mucho. Wow. Espero que mi acceso a Netflix vaya aumentando en velocidad. Bueno, podemos soñar. Ahora, Jim, ¿cómo hacemos para medir este nuevo fibra OM5? Oh, buena pregunta. Gracias por haberlo hecho. La certificación, la medición en campo, es igual a las mediciones del OM4. Nos medimos en la ventana de 850 y medimos en la ventana de 1300. Hemos hecho mediciones al 953, pero no hay una gran variación. Entonces, podemos haciendo las mediciones en 850, haciendo las mediciones de atenuación en 1300, verificamos averías y podemos asegurar que el servicio funciona. De verdad, yo pienso que esto sería una sorpresa para ustedes y que ustedes estarían esperando que yo diría ahora, hay que salir y comprar un fuente 953 nanómetros. No, lo siento, va a afectar mi cuota de ventas, pero no, midiendo a 850 y a 1300 podemos asegurar que el OM5 va a funcionar. Ahora, la distancia es lo mismo de OM4, 150 metros para la aplicación de 10 gigabits. Hice una pregunta en una reunión de norma la semana pasada, muy chistoso. Yo pregunté, hey, ¿cuál es la distancia? ¿Podemos exceder los 150 metros con OM5? Y exactamente en sincronía, una persona dijo sí y otro dijo no. Lo que querían decir es, probablemente queremos nos limitar a 150 metros, pero hay fabricantes de SFPs que dicen que con su SFP podemos exceder los 150 metros. Fantástico, usando sus SFPs excedemos 150 metros, pero sería únicamente en esta aplicación y cuidado si cambiabas de las cosas. Ok, la gran pregunta sobre el OM4, ¿cuál color va a ser la chaqueta? Bueno, no es una pregunta tan grande. Típicamente nosotros encontramos el OM5, está en este verde limón, un color magenta. También está permitido tan y olive. Yo no sé, creo que OM5 perdió una apuesta en tener que seleccionar esos colores, pero nos ayuda para diferenciar del aqua del OM4 y del naranja de la fibra de 62 y del amarillo para las fibras monomodo. Sí, claro, eso es un chiste, no se estresan sobre los colores, pero sí, va a estar otra vez en la prueba al final. Ok, esto es más significativo para nosotros y nos aplica de inmediato. La norma 568.3-D, el punto 3 es para las mediciones de fibra en la norma 568, ha exigido las exigencias son más para los valores de atenuación. Antes teníamos 3.5 decibeles por kilómetro de atenuación, ahora es solamente 3 decibeles de atenuación por kilómetro. Eso es únicamente para la norma TEA. La norma ISO dijo, espere, si una norma ya existe, no podemos colocar que sea más exigente. ISO probablemente va a colocar este requerimiento de 3 decibeles únicamente para OM5 en adelante. Otro cambio significativo que va a crear un poco de confusión aquí son los valores de atenuación para dos conectores juntados de grado referencia. Esos son los cordones especiales que vienen con su equipo fuente de luz y medidor de potencia. Como sabemos, dos conectores LC, dos conectores SC acoplados, permitimos 0.75 decibeles de atenuación. Pero para los cordones especiales, los que cumplan con Encircled Flux, los Reference Grade Connectors que tienen en sus kits de medición, ahora el límite ha sido colocado a 0.3 decibeles, disculpa, no es 0.3 decibeles por kilómetro, es 0.3 decibeles total. Entonces, ojo en sus calculadores de pérdida. Déjame mostrar eso gráficamente.
En los viejos tiempos, aquí tenemos un link muy simple, es un distribuidor óptico, otro distribuidor óptico. Teníamos 3.5 decibeles por kilómetro de pérdida para el cable y donde tenemos los test reference cords con conectores calidad referencia, esto quiere decir conectores con una pérdida menor a 0.1 decibel, junto con el conector normal en el distribuidor óptico. La norma nos permitía 0.75 decibeles de pérdida, pero bajo las nuevas condiciones tengo solamente 3 decibeles por kilómetro de pérdida y para la conexión con los test reference cords de reference grade, ahora la atenuación de esta conexión será de solamente 0.3 decibeles. Déjame mostrar eso de otra forma. Donde tengo la conexión con los cordones calidad referencia junto con un conector calidad normal, la atenuación permitido es solamente 0.3 decibeles. Donde tengo una conexión con conectores LC o SC normal, la pérdida continúa siendo 0.75 decibeles. Ahora, este modelo no hace sentido para mí, entonces vamos a construirlo así, donde yo tengo un distribuidor óptico de un rack para otro rack, otro patch panel de fibra. Aquí tengo un patch cord entre los dos patch panels de fibra y aquí yo tengo un distribuidor óptico hasta otro distribuidor óptico. Aquí los conectores normales tienen pérdida de 0.75 decibeles. ¿Dónde hacemos la conexión con los cordones de referencia de nuestro fu fuente de luz y medidor de potencia? Está permitido solamente 0.3 decibeles y 3 decibeles por kilómetro con esta fibra. Resumiendo, y gracias por su paciencia aquí, tenemos nuevas definiciones de link para conectar los puntos de acceso y las cámaras IP, el Modified One Connector Links del Big C. TEA está trabajando en definir un link que no tiene una roseta en el otro extremo, tiene solamente un patch panel. Las mediciones en campo tal vez no soportan Power of Ethernet. Queremos hacer las mediciones de resistencia y el desequilibrio resistivo, el desequilibrio entre los cuatro dedos de la mano, disculpa, entre los cuatro pares. Esto sí es opcional dentro de la norma y si la norma define cómo hacerlo, ¿por qué no iría a solicitar eso de sus instaladores o ofrecerlo para sus clientes para mostrar la calidad del cable que ustedes están instalando y exigiendo un cable de calidad frente a la presión del cliente de comprar un cable que simplemente no cumple con la norma? Para asegurar que el 2.5 y 5 gigabits van a ser soportados en los cables de 5E en el campo, puede ser que queremos correr las mediciones hasta 250 MHz. Preocupación en donde el cable está dentro de un bundle, pero absolutamente su cable 5E instalado a 5 años, a 10 años, debe de soportar 2.5 y 5 gigabits. Qué bueno que hace 5 años ustedes seguían la norma y no hicieron una instalación propietaria que no cumple con la norma, porque hoy en día pueden aprovechar las cosas nuevas que lanzaron. Ah, pero si vamos a hacer una instalación nueva, especialmente de puntos de acceso, vamos a subir a la categoría 6A, porque sabemos en el futuro el punto de acceso puede exceder 1 gigabit por segundo y con cable 6A tenemos hasta 10 gigabits que estamos conectando ahí. La categoría 8 está aprobado, está listo, pronto vendrán más productos al mercado. Yo sé, va a ser unos años hasta que encontramos mucho de esto, pero ustedes no vienen a un webinar mío para saber lo que pasó el año pasado. Bueno, fue aprobado el año pasado. Estamos haciendo esto para mejorar la claridad dentro de nuestra bola de cristal para saber lo que va a ocurrir en el futuro. Otra vez quería comentar, quiero agradecer mucho a Paul, a Yuri, todo el equipo de Bixi. El motivo de este webinar es para dar un poco de agua en la boca, para un poco de apetito, para que ustedes estén pronto para lo que viene, el congreso de Bixi ahí en Perú.
Sumamente importante esos congresos. Es una oportunidad para ustedes encontrar con los fabricantes, no solamente yo, mis competidores, los fabricantes de cables y conectores, y saber lo que está ocurriendo en el mercado. Es un esfuerzo muy grande preparar esos eventos. Los voluntarios de Bixi no son pagos por esto. También agradezco el objetivo de Bixi de educar el mercado. No tienen que seguir las recomendaciones, no hay que hacer nada que yo estoy recomendando aquí dentro de esta presentación, pero quiero que ustedes tomen sus decisiones de una perspectiva concientizados. Entonces, recuerdan, el 3 de marzo tendremos la conferencia de Bixi ahí en Inictel, en Lima. Ok. Terminando, mi nombre es Jim Davis, trabajo en Fluke Networks. Algunos de ustedes tienen RCDDs y los que son los really cool data dudes, los que han pasado esta prueba de conocimiento de las mejores prácticas de instalación, la gente que quieres contratar para hacer sus los diseños de sus redes, ellos tienen que mantener este RCDD. No es que una vez recibes el RCDD y lo tienes para siempre. No, hay que seguir con su educación y su conocimiento. Y hay diferentes formas de ganar estos CECs, como son llamados los Continuing Education Credits. Y una de las formas es asistiendo a eventos educativos como esta para los RCDDs de la región. Esta su participación y asistencia en este evento, sí, vale para un CEC. Por favor, manden un correo para Bixi solicitando su CEC y nosotros lo vamos a comprobar. Recuerda, hay que pasar la prueba, cuál es el color del chaqueta del OM5. Y con esto, vamos a pasar y ver si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, Jim. Efectivamente, tenemos algunas preguntas que te las paso a detallar. La primera pregunta que tenemos por aquí es la siguiente. Dice, ¿los parámetros de resistencia en el Fluke se configura adicionalmente o lo maneja por default? Ok, buena pregunta. Los valores de resistencia que tenemos en el equipo, los límites para la resistencia, vienen de las normas. Vienen de la norma de la TIA. Bueno, depende de cuál de los límites seleccionas. Si seleccionas los límites de ISO o los límites de la TIA, vienen de la norma TIA y estos límites son los mismos que tiene la aplicación, el IEEE para el Power of Ethernet. Entonces, haciendo una selección de la medición, por ejemplo, categoría 6, más todo, plus all, más all, ahí vamos a aplicar los límites de las mediciones de resistencia. Pero no es que usted tiene que decir cuánto es el valor de resistencia que quieres ahí. Tenemos otra pregunta, Jim. Dice, sí. Hola, Jim. ¿Tendremos posibilidad de validar cableados categoría 5E y categoría 6 existentes con los DTX o Fluke actualizará el firmware? Bueno, en el equipo de TX, nosotros podemos hacer las mediciones de resistencia en bucle, el loop resistance, el valor está ahí. Infelizmente, no aplicamos contra los límites del DTX, no aplicamos el límite. Ahora, saben que el límite es 21 ohmios para enlace permanente y 25 ohmios para enlace de canal, entonces tendrán que ver, si entras en la letra I, en el DTX, puedes ver cuáles son los valores de medición de resistencia del límite en bucle. Infelizmente, con el DTX no podemos hacer las mediciones de resistencia, del desequilibrio de resistencia o la diferencia de resistencia entre los cuatro pares. Deficiencia de los ingenieros de Fluke cuando lo desenvolvieron en 2003. Voy a regresar en el tiempo y avisarles para la próxima vez hacerlo correctamente. Pero los valores sí están ahí. Sobre su pregunta, es un poco comercial, prefiero no entrar en las cosas comerciales, pero sí, hemos lanzado actualizaciones de las normas dentro del DTX. En julio del año pasado lanzamos una actualización del firmware para el DTX y probablemente estaremos lanzando una otra versión del firmware del DTX, imagino en julio o agosto de este año. Pero gracias por esa pregunta. Gracias, Jim. Siguiente pregunta. Para un cableado estructurado de un hospital que tiene equipos digitales, ¿qué categoría de cable me recomienda? Ok.
Varios componentes entran en la decisión de cuál es el cableado que vamos a colocar. Y yo no quiero definir para ustedes lo que van a hacer. Una de las cosas sumamente importantes es cuáles son las aplicaciones que ustedes van a estar corriendo ahí. ¿Y será que en su hospital ustedes tienen ciertos lugares que van a estar trabajando con aplicaciones de alta velocidad? Por ejemplo, las máquinas de rayo X que son digitales ahora. ¿Y será que van a estar transfiriendo archivos sumamente grandes y tendrán un volumen de tráfico que posiblemente va a exceder 1 gigabit por segundo? Si ya contemplamos grandes volúmenes de información, puede ser que para ciertos puestos de trabajo hace sentido hacer una instalación de categoría 6A. Ahora, en otro parámetro sumamente importante que necesitamos tomar en cuenta es el dinero. ¿Cuánto dinero tenemos para gastar en el cableado? Y si por el costo del categoría 6A solamente podemos instalar la mitad de los puntos que nosotros necesitamos, tendremos que hacer un balance entre esos dos. Ahora, una recomendación, viendo que el categoría 5E tiene limitaciones en soportar los 5 gigabits y sabemos que los 5 gigabits vienen, yo estaría inclinado a hacer instalaciones de pelo menos la categoría 6 porque el costo de pasar los cables es igual entre 5E y 6. Los componentes de categoría 6 no son mucho más caros que los componentes de categoría 5E y tendrán un futuro mayor a las instalaciones de pelo menos la categoría 6. También tendremos que tomar en cuenta el tamaño de los espacios en que nosotros vamos a estar pasando los cables, siendo que los cables 6A típicamente tienen un diámetro mayor que los cables de categoría 6 y puede ser que hay limitaciones físicas en su ambiente, que sea hospital, que sea universidad, que sea fábrica, que sea oficina. Esas son consideraciones que hay que llevar en cuenta. Pero gracias por esa pregunta. Bien, hay otra pregunta que va en el mismo sentido. Dice así, si tengo en mis oficinas instalado cable categoría 5E, ¿me recomiendas migrar a una categoría superior? Si está bien instalado, si pasó la certificación de 5E, ¿qué es que vas a estar colocando ahí? Te doy un ejemplo. He trabajado con, y no sé cuál es su oficina, pero eso aplica para todo. Visitamos unos estudios de televisión. Y en el estudio de televisión, ellos están pasando. Ahora lo que graban no es más en película, es información, es digital. Y cuando tienen un show de televisión en alta definición, los archivos son muy grandes. Los archivos van excediendo 1 gigabit por segundo. Entonces, hay una necesidad de ir rápidamente para los 10 gigabits para soportar las transmisiones. Pero si entras en sus switches y veas el volumen de comunicación que tienes a sus estaciones de trabajo, y sus estaciones de trabajo hoy en día están trabajando a 100 megabits o están trabajando a 2% de un link de 1 gigabit, no, su cableado está bien. Yo no veo una necesidad urgente de hacer el cambio y esta idea de poder soportar los 2.5 y 5 gigabits es todo que siempre esperábamos del cableado estructurado. Si su 5E cumple con la norma, es menor de 100 metros los canales, no hay que gastar dinero en su infraestructura, puedes gastar el dinero en los switches y los puntos de acceso en vez de en cableado. Gracias por la pregunta. Gracias. Hay otra pregunta asociada a la categoría 8. Dice, ¿qué certificador de Fluke está listo para categoría 8? Luego, ahí mismo, ¿qué velocidad de transferencia soporta categoría 8? Y dice si las limitaciones de distancia de la categoría 8 están dadas por la ineficiencia de los RJ45. Ok, wow. Son muchas preguntas ahí, pero gracias. Vamos por partes. Para certificar categoría 8 existe un certificador de Fluke llamado el modelo DSX 8000.
Perfecto, gracias por la oportunidad comercial ahí. Pero vamos enfrente. La velocidad que es soportado hoy en día por la categoría 8 es limitado por los switches y routers que existen hoy en día. Y los switches y routers que existen hoy en día solamente van a una velocidad de 10 gigabits. Entonces, una nueva instalación categoría 8 hoy en día solamente va a soportar 10 gigabits por segundo. En el futuro, estamos previendo que va a salir nuevos switches, nuevos puertas de switch que van a trabajar en 25 y 40 gigabits. Hay una norma de la aplicación, una norma de la IEEE que define el performance de estos switches, pero desconozco la existencia de estos switches por el momento. Ahora, referente a la limitación de distancia. La complicación de la limitación de distancia no es solamente la RJ45, es el cobre y la bitola del cobre. Tenemos más atenuación, y eso es en el cable, o sea, un cable blindado clase FA, categoría 7, un cable categoría 7, también la atenuación aumenta mucho cuando nosotros vamos a estas altas frecuencias. Entonces, hay una gran dificultad para los chips con la tecnología que tenemos hoy en día de interpretar qué es señal y qué es ruido cuando nos vamos a cuando hay mucha, mucha atenuación, y tendremos mucha atenuación si nos fuimos a una distancia de 100 metros. Es por esto que tenemos que limitar, y no es solamente el RJ45, es el cable, el cobre dentro del cable que nos acaba limitando las distancias. Jim, otra pregunta similar. Dice, si tengo un cableado 5E de menos de 50 metros, ¿puede soportar 2.0 gigabits por segundo? ¿Entonces podría recomendarlo para Home Networks? Sí, eso es exactamente el mensaje. Si tienes cable 5E certificado, instalado, va a soportar 2.5 gigabits. Va a soportar 5 gigabits. Lo vi y me agradó mucho verlo con mis propios ojos. Ahora, cuando hablamos de una red dentro de una casa, desconozco su casa. Tal vez tienes 50 habitaciones dentro de su cuarto y mucha gente asistiendo películas o ocupando mucho de la red. Pero una casa normal, vamos a decir, 2, 3, 4 dormitorios, menos de 10 habitantes. Las distancias son cortas, menores a 50 metros, un 5E ya instalado, va a soportar muy bien los 2.5 y 5 gigabits. Digo esto porque en la casa los cables no van a estar en bundle durante una gran distancia. ¿Entiende lo que quiero decir de bundle? Varios cables juntos. Versus en una oficina, nosotros tenemos un patch panel con 24, tal vez 48 o más, y estos cables saliendo de la parte de atrás del patch panel, tiene su rack, es todo bonito, parece el cabello de una mujer, penteado, perfecto, pero todos están amarrados con un velcro cada 10 centímetros. Esto es donde tenemos la complicación del paradiafonía extraterrestre y tenemos la complicación del aumento de temperatura. Una vez que van se alejando del rack y están en el tray, lo ideal sería dejar los cables sueltos para que están corriendo en paralelo lo mínimo posible. Okay. Gracias. Hay una pregunta relacionada al mercado. Pregunta, ¿en cuánto tiempo se va a tener el cable categoría 8 y la fibra OM5 en América Latina? OM5 hoy. Ya está disponible. Hay fabricantes que lo están comercializando. La categoría 8, honestamente, yo esperaba que fabricantes estarían ofreciendo el producto en la feria de Bixit de la semana pasada. Había 3 o 4 fabricantes que estaban mostrando soluciones categoría 8, pero es muy, muy adelantado. Entonces, yo realísticamente creo que va a ser algunos años. Incluso en cualquier parte, en los Estados Unidos y Europa, va a ser algunos años hasta que la gente comienza a hacer sus primeras instalaciones de la categoría 8. En este momento es más concientización. Y el OM5 también. Yo no sé si la gente va a hacer las instalaciones. He escuchado de proyectos hechos con la categoría 8. Uno de los más famosos es el estadio de basquete donde juegan los
Estos de California, que los Golden State Warriors hicieron una instalación con M5, pero hoy en día las preguntas que yo recibo están todos encima de OM3 y OM4. Estamos un poco adelantados con esto. Una última pregunta. ¿Qué cableado es recomendable para telefonía IP y para soluciones PoE? En cobre, no hablamos de la aplicación que va a soportar el cableado, hablamos de la categoría. Entonces, yo no hago una instalación de cableado para soportar 10 megabits o voz sobre IP. Yo digo, yo quiero un cable categoría 5E. Y el cable categoría 5E va a soportar tanto voz sobre IP como el PoE. De verdad, el voz sobre IP es 10 megabits Ethernet, es 100 megabits Ethernet, es un gigabit en Ethernet. El voz sobre IP es simplemente otra aplicación que estamos colocando encima de esto. Ahora el PoE sí va a funcionar en el cable categoría 5E, está diseñado para funcionar encima del cable categoría 5E. Entonces el mínimo sería el 5E que va a soportar esto. Ahora, viendo para el futuro y viendo que ciertos dispositivos van a solicitar más potencia y más velocidad, es ahí cuando nosotros vamos pensando en categorías superiores. De acuerdo, Jim. Muchas gracias. Muy clara y muy interesante tu participación. Yo creo que ha sido de mucha utilidad para todos los que han podido dedicar su tiempo a escucharte. Okay. No, Yuri, muchísimas gracias a su apoyo en esto y hey, ojalá mucha gente viene para el evento de Bixi, que creo que les van a interesar bastante ahí. Ok, gracias Jim. Agradecemos a todos su participación en este evento. Quisiera comentarles que esta charla la hemos grabado. Y posteriormente les va a llegar a su correo el link para acceder. Asimismo, información sobre los créditos Bixi. Muchas gracias, será hasta una próxima oportunidad.